Hola, ¿qué tal, amigos? Y bienvenidos a un nuevo video de Boston Stars. Amigos, primero que todo quiero darle agradecimiento a todas las personas que han estado conmigo en este canal y no me han olvidado. Bueno, aquí como ven estoy tratando de entrar de nuevo al juego después de tanto tiempo. Esta es la segunda vez que entro y lástima que grabé el video de cuando había iniciado con todo el regreso, pero me salió malo, me salió aquí pequeño y por eso les voy a publicar. Aquí les voy a poner un pedacito para que vean cómo se veía mal grabado y no pude grabar entonces todo lo que era el reinicio, pues el regreso a este juego después de tantos días sin abrirlo. La verdad es que me dio como nostalgia jugarlo, ni siquiera tenía el juego instalado y me dieron ganas de abrirlo. Lo abrí a ver qué había de nuevo. Aquí me encontré con un poco de paquetico, ya los abrí. Aquí estoy volviendo a abrir de nuevo. Como les cuento, ya había grabado el video ahorita, pero me había salido malo. Entonces aquí pues tengo ganas como de retomar. Todavía no estoy seguro de que retome el juego. Voy a ver qué hay de nuevo, a ver qué me anima a jugar. Estoy muy contento jugando Clash Royale y voy muy bien. Ahorita de pronto voy a ver si subo un videito también de aquel. Pero me dieron ganas de volver aquí a Clash Royale, a Boston Stars, a ver cómo está el juego, cómo sigue todo. Aquí vamos a ver mis notificaciones, a ver qué hay de nuevo. Como les digo, ya esta es la segunda vez, ya había recolectado todo lo que tenía porque tenía mucho tiempo que no abría el juego. Y viendo a ver qué me amarra pues otra vez en el juego. Como pueden saber, estoy muy atrasado. Ya yo siempre les estaba ayudando a ustedes. Ahora ustedes son los que me van a ayudar a mí porque no sé cómo va el juego, qué eventos hay disponibles, qué ha salido de nuevo, qué mejoras, qué cambios han habido significativos, si los ha habido, si no los ha habido. Espero que todos me den sus comentarios a ver qué hay de nuevo, a ver si me dan ganas de volver a jugar este juego. ¿Listo? Vamos a ver, a recibir este paquetito, a ver qué me traen de nuevo. Estoy sin clan, ya que tengo mucho tiempo sin jugar. Estoy en mi clan, sin clan. Por ahí todavía tengo el chat del viejo clan mío. Los veo hablar y eso, pero yo no participo. Pero ahí lo tengo como para recordarme siempre que existe el jueguito. La verdad es que jugué mucho tiempo este juego y es maluco dejar de jugarlo así de un momento a otro y perder todo. Estos amigos, como están aquí, son nuevos porque este los había agregado en el video que hice primero que me había salido fallido. Este como que no está jugando, vamos a darle aquí, vamos a ver si hay alguno para agregar. Aquí parece que ya agregó. Vamos a ver aquí los amigos y aquí está recibiendo ya nuevamente. Vamos a ir, como vemos aquí en Club de Lucha, no tengo club, estoy buscando club. Vamos a ver, de todos modos no me he animado todavía a jugar, así que no les garantizo nada de que vaya a volver. Vamos a darle aquí a este entrenamiento. Y vamos a irnos a hacer tres peladitas a ver cómo me va después de tanto tiempo sin jugar. A ver si todavía conservo mis reflejos, a ver si no me va tan mal. Porque cuando estaba jugando también no era que me iba muy bien. Pero como estoy en una liga muy bajita, lo más seguro es que no me debe ir mal. Vamos a abrir este paquetico que está aquí también. A ver qué me trae. Bueno, vamos a ver aquí cómo está mi equipamiento, que tengo rato que no lo veo. Cómo están mis guantes. Vea, aquí me dan un nuevo aviso. Aquí tengo unas pocas cosas de poder, potenciación. Están esto en la temporada. Vamos a ver aquí. No tengo nada. Vamos a darle aquí atrás. Vamos a darle aquí en gestionar. Aquí cómo están, es el que yo estaba utilizando. ¿Cuál era el que yo estaba mejorando? No me acuerdo siquiera cuál era lo que yo estaba mejorando. Vamos a ver si logro recordar algo. Creo que estaba en protectores. Estaba mejorando protectores. Ah, una cosa que también me aburrió el juego fue que
No sé cómo, tanto que yo les he explicado a ustedes de colocarle los candados a los protectores. Y doné mi protector, el que acompaña a este, que lo tenía en legendario, lo doné. No me sé ni cómo, pero nunca lo encontré más. La verdad, yo no creo que lo haya donado, pero no sé si es error del juego o qué fue. Pero no lo volví a encontrar más y eso me aburrió también bastante. Aquí en el momento no puedo ni siquiera qué mejorar. Vamos a ver, vamos a irnos a sacar las peleitas entonces. Aquí nos vemos aquí que tenemos unas notificaciones. Vamos a ver qué hay de notificación. Vamos a recibir esta. Aquí me muestra una para recibir con video. No voy a recibir nada con videos ahora. Vamos a irnos aquí a esta. Y me dicen aquí hay unos eventos también abiertos. Vamos a darle aquí. Acá abajo donde dice diario. Y aquí vemos que tenemos unos también para reclamar. Eventos de emisiones diarias y eventos de emisión mensual. Aquí tengo otra notificación. Aquí tengo uno de set. Me dice que aquí hay uno para reclamar. Vamos a reclamar este. Acá también me está mostrando que tengo otro. Y parece que ya. Bueno, listo. Vamos a dar unas tres peleitas aquí también. 4800 estrellas. Falta mucho por subir para como ya estaba. Así que no voy a encontrar peleas muy difíciles aquí. Vamos a pelear a los primeros que nos salgan aquí. Y vamos a recordar lo que es Voz Sin Estar, señores. Tenía mucho tiempo que no peleaba. Y vamos a ver cómo nos va aquí. Y vamos a empezar con nuestro uppercut. Uy, pero eso está como más rápido que yo. Toma ya. Uy, estoy como lento. Uy, me pone muy lento. No sé qué ahora, qué mejoras habrá que me está poniendo tan lento ahora. Toma ya. Uy, no, me voy a tener que pelear con gancho porque tiene mucha reducción. Como ven, aquí no deberían ser muy difíciles las peleas, pero como también hay gente como yo que tiene tiempo sin jugar, entonces también hay buenos peleadores abajo. Vamos a darle un combo aquí con ese último uppercut. Hacer una combinación perfecta para terminar con un knockout aquí. Tinta, listo. Uy, no lo tumbé. Y aquí sí me puede. Bueno, a mí no me tumba aquí tampoco, pero este mega es muy difícil de esquivar. Uy. Bueno, aquí con un gancho cae porque cae. Y listo, aquí va el primer knockout. Vamos a ver. Aquí como nos va, ya sabemos que no podemos dar con upper porque tiene mucha reducción, pero tenemos nuestro gancho estrella que lo marea. ¡Oh! Mucho mamonazo que me gané yo ahí. Vamos a pararnos rapidito y aquí damos un gancho que lo marea, pero nada. Bueno, nos salvó la campana. Vamos a darle una recargada de energía porque no está tan fácil esta pelea. No podemos darle con upper, vamos a darle con gancho. ¿Sí? Un gancho y combinación. Ahí quedó mareado. Y este mega no le quita. Uy. No le quita el mareo. Así que le podemos seguir aprovechando. Uy, pero me va a tumbar. Me tumbó. Esta pelea parece que está como tirando a perder para mí. Pero vamos a hacerle hasta lo máximo. Vamos a decir esquivamos mejor porque está muy difícil así. Dándole a lo loco. Y aquí lo mareamos. Uy, aquí cayó. Toma, ya. Ay, que me están escribiendo tanto. Ese es de Lord Smabble. Toma ya. Y aquí una combinación perfecta para. Uy, pero está esquivando mucho. ¿Yo por qué no esquivo así? Vamos a ver. Ay, no, yo estoy muy mal. No, vamos a pararnos con el video porque eso está maluco. Maluco. Vamos a pararnos con el videito. Y no le podemos dar chance. Mi primera pelea regresa y la voy a perder. No puede ser. Vamos a marearlo aquí. Listo, así cae. 1, 2, 3, 4. Cayó. Mi primera pelea de regreso me están dando muy duro. No puedo perder. Cayó. Está listo, me salvé. Bueno, aquí se va el videito. Vamos a recortar este videito. Bueno, señores, hemos terminado nuestra primera pelea después de tanto tiempo sin jugar Voz Sin Estar. Espero que todos los que estén jugando le estén sacando mayor provecho a estas peleas, a este juego. Espero que les ayude de algo este video, les guste, alguna cosa compartan. No se olvide suscribirse y activar la campanita. Vamos a ver una segunda pelea. Bueno, aquí como parece ya tenemos una notificación de que se llenó este paquete. Vamos a ver el paquete acá en la esquina que se está abriendo. Vamos a ver qué nos depara aquí este paquetito. Bueno, más piecitas para mejorar. Aquí hay unos eventos pendientes.
Voy a ver si lo grabo también más adelantito. Vamos a recibir esto aquí. Como vemos, estoy tratando de ver si el juego me anima a jugarlo, a continuar jugándolo, ya que estaba tanto tiempo sin jugar y tenía mucha pereza de volver a jugar. Vamos a irnos a otra pelea nuevamente y vamos a ver con quién nos toca y vamos a empezar de una que salga, de una. Este es gancho, puro gancho. Vamos a ver cómo nos va con ganchos. Vamos a ir aquí. Uy, no esquivo ni uno, estoy pero malísimo. Uno cree que no se le olvida a uno, que no pierde los reflejos después de tantos días sin jugar, pero sí. Vamos a ver si lo recupero. Toma. Uy. Toma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mareo. Toma. Aquí cae María otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mareo. Vamos a ver si deja María. No. Uy. Bueno, aquí va para el suelo. Uy, estoy esquivando. Estoy cogiéndole el como es, pero el ritmo. Toma ya, matracamanazo. Vamos a ver si le doy un gancho, un upper y el mega antes de que se acabe. Uy, no lo alcancé. Se me acabó el mega y no lo alcancé a hacer porque me mareó. Pero aquí me va a tumbar. Vamos a gastarnos aquí una barrita energética. Y vamos a continuar con esta pelita que también gastó barrita energética. Bueno, hasta ahora las pelitas están como dificilitas. Pero es que me reducen mucha velocidad. No sé por qué estoy tan lento. Es que sí, como se pueden ver, no sé si es que no tengo el patrocinador del Omega activado o qué. Yo no sé, pero estoy muy lento. Están poniendo lento muy fácil. Vamos a ver. Venga, ni siquiera revisamos eso del patrocinador. A ver si lo tengo activado o no. Pero yo no sé, siento como si todos tuvieran demasiada reducción de velocidad y yo estuviera muy viejo ya para esto. Toma ya. Uy, como ven, yo estoy a un golpe prácticamente de caer. Así que si él se para con trancos en este momento, estaría próximo a ganarme. Bueno, este no se paró más, ya es la segunda peleita. Vamos a tener una tercera y última, pero antes de todo vamos a ver el patrocinador, a ver si lo tenemos activado o a ver qué es lo que está pasando con mi velocidad que está tan reducida. Me está reduciendo mucho la velocidad. Como saben, habrá muchas mejoras en el juego que yo tengo rato que no me he enterado de ellas, entonces puede que me esté saltando alguna cosa. ¿Qué quieres? ¿Estás disfrutando de vos sin estar y quieres calificarlo? En el momento no, como se pueden dar cuenta, tengo días que no juego y por eso me están poniendo eso. Vamos a ver aquí en patrocinadores, ¿dónde es que están los patrocinadores? No me acuerdo. Vamos a ver si aquí en gestión, aquí en Omega, sí, mi patrocinador está activado y está bien, está full. Vamos a ver mis estadísticas, ¿cómo están? Mi velocidad está en upper a 13.000 y sin embargo, y casi 13.000 de gancho, sin embargo me está reduciendo mucha velocidad. Entonces no entiendo, tiene que haber algunas otras mejoras que me estén saltando que no sé. Vamos a irnos aquí. Aquí hay un paquete que se está abriendo con video. Vamos a abrirlo para que me den el otro paquete. Bueno, aquí abrimos el paquetico ya y vamos a irnos a la predita para que nos den ese paquetico y no se pierda ese. Vamos aquí a esta tercera y última pelea, lo que salga. Aquí salió con este mega que me da, este upper me da bastante brega pelearle. Así que vamos a ver cómo nos va en esta pelea. Toma ya, un gancho por ahí derecho, toma. Uy, lo esquivé mal, pero aquí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Mariahita ahí derechito. Esquivamos y aquí queda Mariahita. Vamos, aquí cae. 2, 3, 4. Primera caída rapidito, señora. Así que vamos a ver si vamos por las otras 3 para que caiga en el primer round. Vamos aquí. Otras 3 mareadas de esas y listo. Toma ya. Y listo. Uy, me lo esquivó. Uy, lo esquivé bien. Toma. Cae. 2, 3, 4, 5, 6. Mareada. Está listo. Una caída más y no va más. Una caída más y no va más. Vamos a ver. Toma ya, otro gancho por aquí, otro upper. Uy, lo esquivé mal. Bueno, cayó, creo que no se para más. Esto fue más rápido que enseguida. Última caída y listo, no se para más. Señores, aquí como pueden ver ya hemos peleado unas 3 peleitas de demostración. A ver, estaba recordando a ver mis videos, mis reflejos y viendo cómo me iba de nuevo en este bolsín estable. Vamos a ver si de pronto me encamino nuevamente al camino de la victoria del bolsín estable.
aquí, como se pueden dar cuenta, siempre sentí un poquito de emoción volviendo a jugar otra vez el jueguito. Lo tenía muy olvidado. Vamos a ver si me da ganas de volver a jugar. Como pueden ver, aquí hay un problema de error. Vamos a ver si me deja continuar. Bueno, aquí me dejó continuar. Me dieron un buen paquetico. Vamos a ver si abrimos ese. Ah, pero ya había abierto uno. Bueno, espero que hayan disfrutado de este videito así como yo. Vamos a abrir unos paqueticos antes de irnos. Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos a la plantilla. Y vamos a abrir este que está aquí. Me dicen que abrirlo con video. Voy a abrirlo con estas monedas que tengo bastantitas. Vamos a irnos acá. Y vamos a abrirnos. Vamos a abrir las llanticas que nos las vamos a gastar aquí. Una, dos y tres. Y vamos a abrir esta otra. Una, dos y tres. Y vamos a abrir este último paquetico. Nos gastamos 6 estrellas. Si hubiera abierto el primero, que era con 5 estrellas, no me hubiera gastado una gema más de oro aquí. Bueno, y aquí dejamos esto abierto. Listo, amigos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. No se les olvide compartir y darle like. Sobre todo, activen la campanita si quieren seguirme apoyando y a ver si de pronto me animan a seguir grabando más videos como este. Así que, con todo su cariño, su amigo Jorgi, los extrañaba también a todos ustedes. Espero que me dejen sus comentarios y sigamos conversando por ahí. Chao, nos vemos en el próximo video. Ha 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 ha.